Entregan 9 preseas a personajes ilustres de Querétaro, una mención honorífica y 2 homenajes póstumos. El Cabildo del municipio de Querétaro fue quien realizó el tradicional evento en el Teatro Metropolitano. La ambientalista Pamela Margarita del Carmen Giró Carvajal recibió la presea José Ignacio Ruiz Calzado. El bailarín Jaime Cuauhtémoc Blanc recibió la medalla Germán Patiño Díaz. El periodista José Antonio Romero de la Torre recibió la presea Pedro el Mago Septién. El Instituto Mexicano de Oftalmología recibió la presea Josefa Vergara y Hernández. La doctora Guadalupe Flavia Loarca recibió la presea José María Bertiz Delgado. La periodista Araceli Ardón Martínez recibió la medalla Fray Isidro Félix. El paramédico Edgar Armando Martínez Soulgin recibió la medalla Epigmenio González, acompañado de sus perros rescatistas. El sargento conductor Pablo de la Cruz Martínez recibió la presea Damián Carmona. La defensora de los derechos humanos Nadia Sierra Campos recibió la presea Doña Josefa Ortiz. Homenaje póstumo a la escritora Paula Margarita Allende Flores. Homenaje póstumo al doctor Faustino Llamas Ibarra. Y una mención honorífica a la estudiantina de la Universidad Autónoma de Querétaro por 60 años de historia. Esta depende de la calidad educativa, de la inversión en conocimiento, del nivel cultural de su sociedad, de la estatura de sus científicos e intelectuales